TV Suezca presenta. Buenas amigos televidentes, otra vez por aquí en nuestro programa Senderos y hoy tenemos una cosa muy especial. Por ahí el profesor Raúl estuvo con un personaje que lo mandaron de Cotradecún. Cuéntenos, Raúl. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estuvimos con el profesor Giovanni Ia Francesco, quien pues es una eminencia en la cuestión de pedagogía, y Cotradecún es dentro de su programación, dentro de su organización social que tiene, pues quiso involucrar las conferencias de el doctor Joa Francesco por muchas partes de Cundinamarca, precisamente para incidir sobre la educación y pues mejorar muchos aspectos en la educación. Entonces lo estuvimos entrevistando, además de la jornada que estuvo allá en el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, donde participaron de vinieron profesores de Chocontave, de Villapinzón y varios colegios de acá. Entonces, fue muy interesante, salieron muy contentos los profesores. Veámoslo, profe. Listo, entonces veamos nuestra sección Educación y Cultura. Hola, queridos televidentes de Senderos. En nuestra sección de Educación y Cultura, hoy tenemos un personaje que está visitando a Suecia. Se trata del doctor Giovanni Iafrancesco. Él es el fundador de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación y director de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora. Y obviamente tiene una hoja de vida impresionante. Profesor Giovanni, bienvenido a Suezca. Nos agrada mucho tenerlo por acá. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme pensar en voz alta y por ese trabajo hermoso que hicimos durante 6 horas hoy con los educadores de aquí de Suezca, de Villapinzón y también de Chocontá. Muchísimas gracias. Para nosotros es un elogio que usted esté acá porque sabemos de sus múltiples ocupaciones y pues queridos televidentes, queremos hacer la observación. Este es un trabajo, pues primero gracias al profesor Giovanni por darnos este espacio para acá, para el municipio de Suezca, y obviamente a Cotradecún, allá su gerente Carlos Enrico, quien interesados en la educación del pueblo cundinamarqués, está apoyando esta loable acción que se está haciendo por muchas partes de nuestro querido Cundinamarca. Bien, profesor, pues hoy estuvimos encantados los profesores de Gonzalo Jiménez. Ayer los padres de familia pronto dirán, ¿qué pasó que no hubo clase? Pues estamos en una labor muy importante con el profesor Giovanni. Estamos hablando una serie de temas muy importantes para mejorar la educación de sus hijos. Profesor, contémosle un poco de su trayectoria antes de iniciar a contarle a los televidentes qué fue lo que hicimos hoy en Suezca. Bueno, pues el nombre mío es Giovanni Marcelli Francesco Villegas, italiano de Medellín con barriga rol. Y tengo una tarea fundamental que comparto con Cotradecún, que es especialmente tratar de formar personas nuevas que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas del continuo devenir. Y para eso se necesita entonces maestros nuevos, escuelas nuevas, y no escuelas nuevas en términos de ladrillos o estructuras, sino de cambiar nuestra forma de ser, sentir, actuar, vivir y convivir la educación, para poder mejorar la forma de saber hacer, pensar, aprender y emprender de nuestros alumnos. Muy bien, profesor. Fue muy interesante el trabajo que se hizo hoy con los educadores de... hubiéramos querido que hubiera sido con todo el municipio, pero gracias a los señores rectores de el Gonzalo Jiménez, de Calicalgo, de Lourdes, que estuvieron dispuestos para que sus docentes recibieran esta magnífica charla que tuvimos hoy. También nos acompañaron pues algunos compañeros de Chocontá y de Villapinzón. Bueno, ahora sí entremos en materia, pues, profe Giovanni. ¿Qué se logró con
Bueno, es algo que su mensaje es renovador y de transformación. Contémosle a la comunidad de Suesca, ¿qué logró trabajar hoy con los profesores que tuvieron esta conferencia? Bueno, yo creo que partimos de una premisa de un futurista que decía que aquella persona que no aprende a desaprender no ha aprendido. Para empezar a aprender lo que verdaderamente necesita hoy, para hoy y mañana, será el analfabeta del siglo XXI. Entonces, lo que hicimos fue una recuperación histórica de todos los procesos pedagógicos que se originaron a principios del siglo pasado, 1903, con el presidente marroquín, y especialmente cuando había Ministerio de Instrucción Pública, en donde la tarea era instruir. Y se entendía por educación el proceso de transmisión de la cultura a través de la enseñanza de la ciencia, las artes y los oficios. Pero a partir de 1994 esa ya no es la tarea nuestra. La tarea nuestra es hacer procesos de formación integral. Y esos procesos de formación integral dependen si nosotros desarrollamos las potencialidades, los valores, las actitudes, los comportamientos, los talentos, las competencias y los desempeños de quien aprende. Toda la reunión fue con unas ideas básicas: profesor no enseñe, deje aprender; profesor no dé tantas quejas de sus alumnos, descubra sus talentos y potencialos; la escuela fue hecha para que el maestro, a través de sus actitudes y comportamientos, dé testimonio del mundo nuevo que anuncia. Entonces nos preguntábamos que si tenemos mundo nuevo por anunciar o clases por dictar. Y a veces nosotros los maestros estudiamos mucho, nos preparamos mucho, pero cuando cerramos la puerta seguimos enseñando de la misma forma y lo mismo. Entonces teníamos que entender de que es necesario transformar las prácticas pedagógicas, construir proyectos educativos pertinentes, modelos pedagógicos que permitan el mejoramiento y la calidad y no solamente la cobertura, y que para eso es necesario cambiar la forma de sentir, pensar, actuar y decidir la educación. Muy bien, profesor. Yo creo que a todos los maestros nos quedó un mensaje muy claro. Definitivamente tenemos que revisar nuestra labor, nuestra importantísima labor, porque sabemos que con todos sus hijos pues tenemos una impresionantes cosas que hacer. Tenemos que obviamente revisar qué estamos haciendo en nuestro diario, en nuestra labor que estamos haciendo. Y digo al profesor en algún momento, tenemos que continuar con lo bueno que tenemos y mejorar lo que haya que cambiar. Entonces, profe, de verdad que estamos muy agradecidos de que nos visite acá en Suesca. No quiero que usted se vaya sin que Suesca se entere de este personaje que estuvo visitándonos el día de hoy, escritor de más de 26 libros. Quiero que de pronto nos narre algo de su larga preparación que ha tenido, porque por eso es que nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo hoy acá en Suesca. Es una persona muy preparada y ojalá que de pronto todo este trabajo que está haciendo a nivel internacional tenga el fruto que usted ha esperado. Entonces cuéntenos un poquito de su preparación y de qué está haciendo en este momento. Bueno, primero que todo, soy biólogo de formación y licenciado en biología y química. La pasión mía, como la tuya, que eres zootecnista, era especialmente el conocimiento. Con el tiempo me di cuenta que me sabía más de 5.000 nombres científicos, pero no me sabía el nombre de mis amigos ni el nombre de mis alumnos. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no era tan importante describir la realidad que yo conozco en ciencias, sino que era más importante comprender las situaciones complejas de la realidad de las personas que aprenden. Su contexto histórico, familiar, social, económico, político, cultural, ambiental, ético, tecnológico, para poder empezar a construir la escuela en la que a mí me hubiera gustado algún día haber estudiado, porque yo fui un alumno que casi todos los años me cambiaban de colegio y me sacaban porque era muy hiperactivo, era muy cansón o jodón o mamón, como decimos nosotros, indisciplinado. Y nunca pude entonces estudiar con los mismos compañeros y permanentemente me iban cambiando. Cuando empecé a estudiar, entonces estudié antropología, estudié psicología, estudié sociología, estudié epistemología, estudié para investigación. Y entonces me dediqué especialmente como a construir un modelo pedagógico
centrado en 5 elementos básicos: el bienestar, la promoción y el desarrollo humano de quien enseña y de quien aprende. Hacer una educación por procesos y ciclos de acuerdo a las características biopsicosociales, afectivas y cognitivas de quien aprende. Ayudar que este ser humano, con esta madurez integral, entonces construya sus conocimientos y aprenda autónomo, significativa y colaborativamente. Y con un liderazgo transformacional opere y produzca cambios en la sociedad y la cultura. Y para eso tenía que inventarme un modelo pedagógico holístico de investigación. Tenía que inventarme mi modelo pedagógico también para las escuelas, cambiar las estrategias didácticas, cambiar la forma de hacer currículo, administrar los centros educativos más pedagógicamente que financieramente, y fuera de eso cambiar los sistemas de evaluación. En esos procesos, pues en los estudios hice 2 maestrías e hice 2 doctorados. Un doctorado en filosofía de la educación en Newport University, en Newport Beach, California, y un doctorado en ciencias pedagógicas en la Universidad Euroamericana de Valencia, España. Pero por los trabajos que he impactado en 23 países con la propuesta mía, me han dado 7 doctorados honoris causa. El último fue la semana pasada en Puebla, México, la Universidad Tomás Alva Edison, y 6 maestrías honoris causa. He escrito 26 libros para los maestros, pero escribí 84 libros para alumnos, construyendo desde primero de primaria hasta último grado los libros de ciencias naturales. Lo hice para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, para Salvador y también para Colombia. Y ahorita entonces estoy como miembro de la Academia Colombiana en Pedagogía y Educación, con grandes investigadores del país como Carlos Eduardo Vasco, como Francisco Cajao Restrepo, como Miguel de Subiría, Julián de Subiría, Marco Raúl Mejía, Vicky Colbert, Germán Pilonieta Peñuela y otros colegas, que tenemos una forma de ver la educación y que estamos comprometidos con ella y viajamos a donde tengamos que ir para dar nuestro testimonio, porque a veces que uno es fracasado y ahora es exitoso, entonces uno debe comprender que algo puede cambiar. De que a los alumnos que son deshonestos no hay que expulsarlos, sino enseñarles a ser honestos. Que a los que son brutos no hay que sacarlos de las escuelas, sino enseñarles a ser inteligentes. Y yo viví una educación del siglo pasado que era elitista, que hacía exámenes de admisión para que nadie entrara a la escuela. Y a los poquitos que entraban se inventaban un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Entonces yo estoy de acuerdo de que todo alumno debe entrar a la escuela y después de que esté dentro, evaluarlo para hacer una escuela a favor de él, y segundo, que lo mejor es no expulsar a nadie, sino sostenerlo y demostrar que los educadores somos capaces de producir los cambios. Bueno, profesor, la verdad es interesantísimo todo el proyecto que usted está llevando, y no se me puede ir sin esta bueno, antes de eso, pues, querido televidente, yo sé que ya están viendo algunos de los chicos. El profesor Giovanni y a Francesco está mencionando de que eso es indisciplinado. Eso, si se ponen y utilizan esa inteligencia que tienen, pueden hacer grandes cosas, porque no es ser indisciplinado entonces que nos tienen que aguantar y que los demás tienen que hacer por nosotros. Es que cada uno de ustedes, queridos jóvenes, pueden hacer cosas muy productivas. Nosotros los profesores debemos orientar esa parte. Profe, ¿qué opina de la educación colombiana? Esa es la pregunta que no se me puede escapar. Semejante eminencia que le temo acá en Suezca, ¿qué opina la educación colombiana? Bueno, hay dos perspectivas de verlas. La educación que se ve disfrazada a través de las cifras, la educación que se muestra cuando comparamos los resultados nuestros con los resultados de otros países, cuando nos comparan a nosotros con Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y Australia, que son los 10 mejores países en educación del mundo, en donde los colegios no dictan clases, sino que se trabaja por proyectos, se trabaja desarrollando procesos, se trabaja de acuerdo al talento y resolviendo problemas. Pues diríamos que nuestra educación es floja. Pero en tierra de ciegos el tuerto es rey. Yo diría que si nos compararan con aquellos que tienen nuestras mismas características, Colombia estaría de segunda en educación en América Latina después de Chile, incluso por encima de México, y eso lo podría decir porque a los colombianos nos invitan ahorita a formar a los chilenos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, de Puerto Rico, República Dominicana, etcétera.
Yo lo que veo es que casi todos los intereses que se han generado, especialmente desde nuestros ministerios, secretarías de educación, está centrado especialmente en la cobertura y en dar más o menos posibilidades de que los niños satisfagan sus necesidades vitales, pero ha descuidado la administración pedagógica y ha descuidado la inversión que tiene que hacer en la calidad. O sea, cómo mejorar la investigación educativa, incluso la investigación de las instituciones sobre su propio desarrollo pedagógico, investigación en el aula, por qué este alumno viene, por qué llega tarde, por qué se duerme, este por qué es bueno, sistematizar las experiencias exitosas, pero ayudar a sacar datos que nos permitan interpretar realidades y comprender la forma contextualizada de ser, sentir, actuar y decidir de los muchachos de hoy, para poderle dar a ellos respuestas nuevas a esas condiciones nuevas del continuo devenir que ellos tienen. Yo considero que estamos mejorando, considero con los miembros de la Academia Colombiana de Pedagogía, hace 10 años el panorama no era así, ahora vemos como una posibilidad de mejor inversión, pero no inversión económica, sino inversión del maestro en su tiempo, inversión en la calidad de lo que hace, un maestro que toma como una postura más crítica y asertiva frente a lo que hace, pero que ya es propositivo y no solamente denunciador de problemas y procesos. Una educación que se transforma, que cuando aparece FECODE hace ya medio siglo, no habían sino dos revistas en educación en Colombia. Una revista era la revista de FECODE y otra la de CONACED, la Confederación Nacional de Centros Educativos Católicos. Se producían más o menos dos revistas al año. Cada revista no tenía sino 6 artículos. O sea, Colombia hace unos 40 años producía más o menos unos 24 artículos al año. De los 3 artículos, 3 eran extranjeros y 3 colombianos. O sea, no se producía. Y en este momento, por los datos que yo tengo del 2010, Colombia tiene 1014 revistas en educación, con una producción en promedio de 12 artículos por revista y más o menos por una producción de 4 números al año de esa revista, en promedios. O sea que Colombia en este momento produce 48.000 artículos en educación al año. El problema es que los maestros colombianos no leemos los artículos de los colombianos, miramos los artículos que provienen de otros países con otros paradigmas y queremos resolver problemas que son muy propios del aula, simplemente leyendo epistemología, leyendo a Habermas, a Rousseau, a Montessori, a quien sea. Yo creo que lo que hay que leer es los ojos de los alumnos, leerles sus rostros, leerles si están pálidos, cómo están, y mirarlos especialmente cómo son. Considero que hay que trabajar no con los niños que yo quiero, sino con los niños que yo tengo. Y no en los espacios que yo sueño y añoro, sino en los espacios en los cuales vivo y convivo con ellos. Pero veo que Colombia está generando nuevos espacios dinámicos de formación. Hay muchos centros de investigación ahorita, especialmente en universidades, incluso inscritos a Colciencia con muy buenos trabajos. Ya Colombia tiene especializaciones, maestrías y doctorados en educación. Ya hay un criterio para organizar esos procesos de perfeccionamiento. Ya no hablamos de capacitación, tampoco hablamos de actualización, sino de perfeccionamiento y últimamente de formación de formadores. Considero que la educación es sacar del otro lo que es, pero la formación es llevarlo de lo que es a lo que puede llegar a ser. Y Colombia está en esa línea. Bueno, profesor, nos podríamos pasar acá infinidad de tiempo porque estar es una Biblia abierta de la pedagogía del profesor Giovanni. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera aprovechar este instante para que por favor usted nos regale un mensaje a los estudiantes, a los padres de familia, a los profesores, ya nos regaló el mensaje, porque ellos son parte activa de la educación. Entonces, profe, pues para la despedida, por favor, un mensaje para los estudiantes, los padres de familia. Mensaje para los padres de familia. Hay más o menos como 4 tipos de padres de familia. Yo llamaría unos padres de familia que son autorizados en la educación porque con sus actitudes y comportamientos, su trabajo, su bondad y su empeño dan testimonio de cómo deben ser sus hijos. Hay otros que no son así, sino que especialmente de ser padres autorizados son padres autoritarios que no empáticamente conocen las necesidades de sus hijos, sino que espera que ellos hagan de la misma forma como ellos hicieron,
aquello que su proyecto de vida les pidió o la sociedad les requirió, pero sin conocer la vocación ni los deseos, expectativas, interés de sus hijos. Entonces a veces generan maltrato afectivo en ellos, maltrato físico, bullying, y esas personas entonces empiezan a sentir frustraciones y unos mecanismos de defensa también son la agresividad y la empatía. Hay otros padres de familia que son padres desinteresados, ojos que no ven, corazón que no siente, el que resuelva sus propios problemas por su cuenta, así como hice yo. Si le están pegando, que pegue él también. Y especialmente los niños y los adolescentes demandan de la familia, especialmente en la cercanía, para esa formación. Porque cuando yo me desentiendo de ellos, ellos se desentienden de sí mismos. Y como nadie está sobre ellos, entonces ellos pierden autoestima, pierden seguridad y no salen adelante. Y hay unos que son todo lo contrario, condescendientes, que quieren tanto a sus hijos que hasta viven la vida de ellos por ellos, les hacen las tareas y los están volviendo inválidos. Entonces un padre de familia yo creo que debe educar con una balanza entre la afectividad y la exigencia. Soy afectivo, te quiero mucho y porque te quiero mucho entonces te exijo. No dije melosería, ni besos, ni nada, sino amor y afectividad. Y tampoco dije intransigencia. Como te conozco tanto, sé hasta dónde puedes dar. Entonces yo te pido hasta dónde puedes dar. No te pido más para que no fracases, pero no te pido menos para que no te vuelvas un inválido afectivo, un inválido social, un inválido cultural, un inválido como estudiante, un inválido profesional. Porque terminaríamos manteniéndolos toda la vida si siempre les hacemos las cosas. Para los alumnos les digo que hay 7 cositas para uno ser feliz. Primero, tener expectativa, interés, motivación y pasión por lo que quiero hacer. Segundo, eso que quiero hacer, descubro los métodos, las técnicas, los procesos y los procedimientos. Y con esa motivación y esos métodos, los trabajo fuerte para adquirir hábitos, habilidades y destrezas. Con eso me voy y abordo el conocimiento, para yo poder aprender muchas cosas acerca de lo que quiero. Y con ese conocimiento entonces me vuelvo competente y con esas competencias mejoro mis desempeños y me vuelvo una persona eficiente, eficaz y efectiva. Entonces yo creo que para un adolescente no es tan importante hacer lo que yo quiero. Es importante hacer lo que no quiero para darme cuenta que sirvo para eso y que sirvo para otras cosas más que son precisamente las que quiero. O sea, a veces cuando yo trabajo para otro y el otro me manda, pues adquiero hábitos, adquiero responsabilidad, adquiero puntualidad, adquiero cosas. Y ya cuando tengo todo eso, ahora sí me puedo dedicar a hacer lo mío porque estoy formado. Entonces una cosa diferente es la autonomía de la anarquía. Autónomo es aquella persona que es singular, única, irrepetible, original, creativa, autónoma, que opta, decide y elige libremente con responsabilidad. ¿Qué significa elegir con responsabilidad? Que todo lo que yo elijo para mí es bueno para mí, pero es bueno para el otro, es bueno para la sociedad y bueno para la cultura. Y otra cosa es hacer lo que me dé la gana y acabar conmigo, acabar con el otro, acabar con la sociedad y acabar con la cultura. Si yo opto, decido y elijo responsablemente, hago uso de mi libertad y el resultado es la autonomía. Pero si yo opto, decido y elijo irresponsablemente en contra mía del otro, de la sociedad y la cultura, no estoy haciendo uso de la libertad, sino del libertinaje y el resultado no es la autonomía, sino la anarquía. Necesitamos jóvenes autónomos y no jóvenes anárquicos. Bueno, profesor Giovanni, mil gracias por habernos visitado hoy en nuestro bello municipio. Nuevamente les damos el agradecimiento a Cotraecun, a su gerente Carlos Rico, y pues esperamos tenerlo nuevamente por acá, profesor, y que siga teniendo ese éxito tan impresionante que ha tenido. Y que ojalá esa buena intención de mejorar la educación, transformarla, se logre muy pronto. Sí. No, Raúl, gracias por la invitación, por toda su gestión. Yo sé todo lo que tuviste que hacer para mover personas de distintos municipios y poder reunir la cantidad de maestros que nos reunimos hoy. Y gracias por permitirme pensar en voz alta y tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea.
Bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes. Entonces, nos vemos en una próxima sección, Educación y Cultura. Bueno, amigos televidentes, nuevamente aquí en nuestro consultorio jurídico con la doctora América Ardila. Hoy vamos a tratar un temita por ahí. Una televidente está preguntando que qué implicaciones tiene todo eso de insultos en las redes sociales. Doctora, ¿eso ya legalmente puede hacerse algo? Claro que sí. Buenas noches para todos. Efectivamente, hoy vamos a tratar qué tan importante es toda la información que damos a conocer a través de las redes sociales y que hoy en los juzgados y la fiscalía, esto pues obviamente es una prueba que pues es irrefutable porque es una información que cada persona pone, lo bajan del Facebook, lo bajan de las redes, incluso del WhatsApp. Hoy precisamente yo con una de mis clientes le estaba diciendo, me estaba contando toda la información que había dado por el WhatsApp. Le dije, no te preocupes, envíamela por el correo electrónico, que es prueba, y es prueba irrefutable. Es muy, 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 muy importante. Porque al fin y al cabo yo soy el dueño de mi clave. Si le doy la clave a alguien, ¿me pueden involucrar en alguna situación de injuria o de calumnia? Pero va más allá de eso. Hay delitos. Hoy día la legislación colombiana contempla una fase que se llaman los delitos informáticos, porque obviamente la gente ya no solo delinque físicamente, sino que también pues a través de las redes, a través del teléfono, pues hace muchas maromas donde se generan estafas, efectivamente hay hurtos, hay suplantación, hay mil y mil y mil delitos, pero efectivamente la televidente que me contactó y que saludo desde aquí, es que los jóvenes creen que decirle, oiga, tap, tap, insultar ahí, oiga, por oiga, las redes, bla, bla, no pasa nada. No pasa nada. Resulta, yo en un programa anterior les explicaba que cuando yo digo algo sobre alguien y que no está contemplado en el Código Penal, era injuria. Injuria. Y que cuando está contemplado en el Código Penal, pues se queda una calumnia. Entonces, efectivamente, los dos son penalizados. Los dos tienen sanción pecuniaria, o sea, una multa de dinero. Pero si es más grave la cosa, como que, por ejemplo, se dé alguna información que está contemplada como reservada, pues es un delito bastante más grave, ¿sí? Yo lo que quiero decirles a los chicos y chicas que puedan estar viendo, porque hay un caso de una amiga de acá de Suezca, además la chica que insulta tiene un Facebook, Norma, se está haciendo una investigación a través de la fiscalía, y llamó y le dijo a la esposa de alguien que tenía un hijo con ese esposo de esa alguien, y pues digamos que puede generar un problema importante. Si llegase a causarse, digamos, un homicidio por causa de esa información, sí podemos probar que fue autor, partícipe o cómplice de un delito. Entonces, no es tan suave la cosa. Y además que todos tenemos derecho a la privacidad. Y eso pasa a veces, amigos, en Facebook, por ahí ponen fotos, cantidades de cosas y todo. Tampoco ponga toda su información. Claro, porque adicional puede ser víctima de una estafa, de un hurto. Por ejemplo, he visto en Medellín y en Bogotá a través de los noticieros que ponen toda la información y las chicas, a veces algunos chicos pues interesados en ser modelos, actrices, actores, dejan sus números de contacto y le dan su dirección a alguien que nunca han conocido a través del Facebook y fácilmente llegaron y degollaron a una chica de 17 años en la ciudad de Bogotá. Eso no es pues así como tan folclórico el asunto. Pero también quiero recordarles el caso del muchacho que creo que fue en Bogotá, que era un estudiante de la Universidad de los Andes, que se le dio por escribir, oiga, es que los hijos de Uribe son unos zampones, unos ladrones, no recuerdo. Claro, ese caso hace como unos 3 años, eso se fue a investigación y el, todo. El FBI. Cogieron al fulano y lo metieron en problemas. Lo metieron a la cárcel. Metieron a la cárcel. Exacto. Pero el asunto es que, acuérdense, bueno, primero que se presume que la información que está ahí la está dando un mayor de edad, porque los chicos de 13, 14 años están diciendo que son más grandes, porque si no la red no los aceptaría, claro. Y si no entrarían como en otra fase del Facebook.
al presumirse que yo soy mayor de edad, pues todo lo que está, esa información, firmo y digo que yo acepto porque esa información no es mía, sino que esa información se convierte en pública. Quiere decir ello que cualquier autoridad local, o en el caso, por ejemplo, de la denuncia que hizo Álvaro Uribe frente a, al delito que se, que, pues frente a lo que ha pasado con sus hijos, el FBI entró directamente y fueron incluso al computador, que ni siquiera ha sido el de su casa. Él abrió el Facebook en un café internet de Bogotá y allá vieron la hora exacta, quién abrió, qué Facebook se abrió. O sea, la información que usted tiene allá es pública y en cualquier momento pues puede ser usada como cuchillo pues para usted mismo. O sea que si de pronto alguien me insulta por ahí en el Facebook y todo eso, imprímalo. El FBI viene y me ayuda a eso. No creo, no eres tan importante, lo siento Camilito, no. Pero sí, digamos que fuese en el caso en que yo te envío un insulto porque tu mami no me cae tan bien. Entonces digo que tu mamá es una... No, pero yo digo que el FBI es el fondo de boletas ilegales o una cosa así, ¿no? Serían los únicos, pero en tal caso tú podrías ir con la impresión de ese pantallazo. Del pantallazo, no al FBI, pero sí a la fiscalía. En este caso creo que corresponde la de Sesquilé, entonces van a la fiscalía de Sesquilé. Y pues depende del daño que se esté causando a través de la red, pues así será la sanción, ¿no? Porque también se dio ya el primer fallo en Colombia por bullying, chicos. O sea, chévere que lo sepan. El primer fallo en Colombia por matoneo. Matoneo. Sí, y el matoneo era físico, era verbal, era por redes sociales. Y le decían a la chica que se dedicaba como a lo que se dedica la mamá de Pluto, el de los dibujitos animados. Entonces, ya se dio esa primera sanción, ya se dio... un fallo, ya hoy en Colombia efectivamente el matoneo es un delito y el matoneo también se hace a través de las redes. Yo no puedo decirle a mi vecina que es una tal por cual ni que se dedica a las artes placenteras sexuales, o sea, ese es problema de ella, si ella se dedica a eso y si su mamá es fea o se dedicó también a eso, no es mi problema. Yo les recomiendo pues que vivan su vida y chévere, más bien dedíquense a hacer deporte, si tienen ganas de hablar mal de alguien pues háblenlo adentro de su cabecita. Porque hoy eso es muy grave, es un delito y depende pues de lo que estén diciendo sobre... Y es increíble, vea, yo veo a veces en las redes sociales aquí en Suezca que ponen cantidades de cosas ahí, eso contra el administrador local y contra el mismo canal, que un problemita por ahí que tienen, entonces... Y eso no saben en qué lío se puede meter. No saben porque de igual manera... En otro programa que podrían revisar también aquí en TV Suezca, yo les hablé sobre el derecho de petición. Y yo efectivamente puedo pedir, pero mi derecho constitucional está auspiciado siempre y cuando yo sea respetuosa en pedir las cosas. Pero si yo me dedico a pedir algo y lo hago de manera irrespetuosa, la Constitución ya no me protege. Si yo considero de verdad que su mamá es o no es, pues yo me dirijo a la persona de la manera más respetuosa y digo, oiga, realmente no estoy conforme con el trato, pero pues si yo considero que esa persona es una tal por cual y yo hago lo mismo, entonces ¿yo qué sería? Me pregunto yo. Si esa persona es una cualquiera y yo me la paso hablando de ella, bueno, ¿por qué no me dedico a hacer otra cosa? ¿Será que estoy enamorado de ella o algo así? ¿Para qué me dedico tanto tiempo a escribir de sus eventos en diferes secciones de la vida? Es que hay gente sin oficio también. Sí, bueno, entonces que busquen trabajo. Y creen que eso no tiene consecuencias. Sí, tiene consecuencias. Entonces, pilas amigos, porque de pronto a veces dice uno, voy a meter un insulto aquí, a veces que ni siquiera saben escribir. Ay, además esos errores de ortografía, por favor aprendan a escribir. Sí. Así sea para insultarse, los suplico. O sea, qué vergüenza esos insultos con mala ortografía, de verdad, que al menos aprendan a escribir. Y entonces, pilas, de verdad que no se pongan a decir cosas por ahí por las redes, porque eso a lo mejor tiene consecuencias, ¿no, doctora? Bastantes consecuencias. Bueno, amigos televidentes, se nos acabó por hoy el tiempo. Esperamos que tengan en cuenta que eso no es tan fácil ponerse a hacer boberías por ahí por las redes. No, finalmente queda con la prueba, la otra persona queda con la prueba, claro. Entonces queda soba. Mil gracias por haber. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos esperamos en el próximo programa con más temas de interés jurídicos. Gracias.
Bueno, queridos televidentes, esperamos que haya sido de mucha productividad este programa del día de hoy, que hayamos aprendido de este pedagogo que vino y lo que tuvimos allá en el consultorio jurídico. Y Camilito, ¿cómo le pareció allá la entrevista? Pues primero que todo, muchas gracias a Cutradecume, allá al doctor Carlos, porque la verdad que estos personajes, qué bueno tenerlos por acá. Ajá, sí, un esfuerzo que hace la cooperativa ahí con nuestro gerente Carlos Rico. Entonces, pues a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, suerte, Dios les bendiga. TV Suezca presentó